Quiero agradecer a todos los consejeros que nos acompañaron el día de hoy, agradecer, ¿no es cierto?, que tengan este ánimo de descentralización y de venir a las comunas a mostrar cómo funciona, ¿no es cierto?, y los proyectos que van aprobando. En tabla han quedado dos importantes proyectos para nosotros, esperamos su aprobación, tenemos el compromiso de ellos de que así va a ser, así que estamos muy contentos de que un importante estamento, ¿no es cierto?, del gobierno hoy día esté en nuestra comuna, haya decidido estar acá en Coelemu, conocer de primera mano nuestras necesidades, nuestros requerimientos, nuestros sueños, ¿no es cierto?, y también puedan ver el impacto esperado que nosotros queremos con la implementación de estos proyectos en nuestros vecinos y vecinas. Así es que una muy importante actividad, estoy muy contento, recibí hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, a todos y cada uno de los integrantes del Consejo, a estas dos comisiones que hoy día funcionaron en Coelemu, Educación a primera hora y la Comisión de Proyectos en segunda instancia a las 11 de la mañana. Así es que muy importante porque esto era una actividad relevante, ¿no es cierto?, que se realizara en la comuna y fue de esa manera. Así que muy contento como alcalde. Hugo Cautivo Valtierra, presidente del Consejo Regional del Biobío. Nuestra visita acá a Coelemu hoy día reafirma aún más el compromiso que tenemos como Consejo Regional de poder que la inversión efectivamente se distribuya adecuadamente en las 54 comunas de la región. A nosotros nos parece súper importante que podamos escuchar los problemas directamente de aquellas personas que lo viven y por eso la necesidad de poder dialogar, poder estar en terreno y poder efectivamente recrear acá lo que significa la discusión reflexiva que muchas veces hacemos en Concepción, pero hoy día con el enriquecimiento que significa la visión que nos entregan las autoridades locales, las comunidades y que en el cual nosotros por lo menos desde el punto de vista de lo que significa la inversión nos parece muy muy relevante tener este aporte de alguna forma que nos permita tomar mejores decisiones. Mi nombre es Guillermo Miranda, consejero regional, presidente de la Comisión de Educación que acaba de terminar su sesión, donde se hablaron dos proyectos muy importantes para la provincia de Ñuble. Primero una ampliación del liceo de polivalente San Nicolás y segundo el diseño para la ejecución del proyecto de enseñanza media del Liceo de Cato de Coihueco. La verdad es que nuestra institución, el Consejo Regional, en su afán de descentralizar las decisiones y estar en terreno, hoy día se encuentra en Coelemu sesionando la Comisión de Educación, posteriormente va a sesionar la Comisión de Presupuestos y en la tarde en Ranquil va a sesionar el Consejo propiamente tal. Así que esperamos tener aprobar proyectos importantes para esta región, para esta provincia que futuramente va a ser región. Hola, buenos días. Mi nombre es Freddy Neira, jefe de edición de Administración y Finanzas del Gobierno Regional. La verdad, José, hoy día estamos acá sesionando en la comuna de Coelemu, la Comisión de Presupuestos. Ya hace un rato estuvimos en la Comisión de Educación. Instancia muy importante para nosotros como ejecutivo del Gobierno Regional, porque venimos a discutir a la comuna, al territorio, sobre los proyectos de inversión demandados por los municipios, de gran sensibilidad para los ciudadanos y que buscan hoy día en esta instancia poderle darle prioridad económica a estos proyectos. Acto seguido se sesionará el Consejo Regional en la comuna de Rankin, donde finalmente se podrán ratificar los proyectos que la Comisión ha propuesto poder financiar. Así que estamos muy contentos, muy conformes, agradecidos también por la hospitalidad que nos ha entregado el alcalde Alejandro Pedrero, por el esfuerzo que ha hecho de poder tener un trabajo bien estructurado, en un buen lugar, así que vayan para él también nuestro saludo, nuestro agradecimiento y esperamos tener una buena jornada durante el día de hoy.